buenas tardes, amables seguidores del noticiero América con la Prensa. En este miércoles 15 de junio, día de paralizaciones. La primera información con Selena Trujillo. Buenas tardes, amable audiencia de Al Mediodía con la Prensa. Iniciando con las noticias, tenemos la rueda de prensa convocada por los colectivos unitarios de Chimborazo. A continuación, más información. Hoy en rueda de prensa, el colectivo unitario de Chimborazo manifestó su apoyo a las movilizaciones nacionales convocadas por la CONAIE, las mismas que indicaron que en Chimborazo bajarán acá a la ciudad de Riobamba, dependiendo de las acciones que se tomen. Fernando Guamán, presidente de la COMIN, indicó lo siguiente. En este momento, analizando, hemos dicho de que los primeros tres días, se mantendrá en sus territorios. Luego, pues de acuerdo a la situación, hemos visto, en vez de que el gobierno nacional responda a las demandas, ha respondido con persecución, con encarcelamiento, y por lo tanto se está planteando una movilización, si es a la capital de la provincia de Chimborazo o hacia la ciudad de Quito. En todo caso, es importante la información que nos acaban de dar a conocer los dirigentes, en el sentido de que están dando a conocer qué es lo que va a pasar, y la ciudadanía también está pendiente de lo que constituye esta movilización que ya surgió en el año 2019, que alarmó y preocupó a la ciudadanía, y ahora también es una situación incierta. Los sectores, diferentes sectores, están a la espera de lo que pueda suceder y piden que exista el diálogo a fin de lograr acuerdos en el menor tiempo posible. Dentro de la rueda de prensa que realizaron, manifestaron las personas que eran parte de la misma que esperan a que se den una contestación por parte del gobierno de una forma objetiva, que no les dé largas al asunto y que de esa manera cerrarán estas situaciones de las movilizaciones. En esta rueda de prensa también diferentes organizaciones sociales como colectivos feministas, también personas asociadas a las cuestiones de los trabajadores y de las federaciones de barrios también estuvieron presentes demostrando el apoyo a las movilizaciones nacionales, invitando el día de hoy, miércoles, y también el día de mañana a las diferentes acciones que van a realizar. ¿Más información, dicen Chimborazo? Dentro de este campo, digamos, de lo que es la constitución y la paralización, tenemos la información de que varios policías fueron retenidos por los manifestantes en la provincia de Cotopaxi. La información. No eran ganado, pero fueron tratados como tal. Se trata de varios policías retenidos por integrantes de comunidades indígenas de la provincia de Cotopaxi. Este suceso se evidenció durante la segunda jornada de manifestaciones convocadas por la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En este contexto de paralizaciones en Cotopaxi, un agente de la Policía Nacional resultó con una herida en la cabeza. Hoy continúa la tercera jornada de manifestaciones en varias provincias del país. En todo caso, la situación es preocupante porque, si bien es cierto, la Constitución establece de que se puede haber un reclamo de parte de los diferentes sectores, pero esto ya cae en la situación de ir contra los derechos de las personas, ya se cae en un vandalismo, y eso no creo que esté contemplado en la Constitución, y tampoco es dable, digamos, de que se comporte de esa manera, porque si el reclamo es justo, indudablemente, todos tenemos derecho a reclamar, pero en la medida, digamos, de lo que constituye, en lo que establecen las normas correspondientes. Más que todo, es importante reconocer lo que dice en el artículo 98 de la Constitución, manifiesta estas situaciones, y las movilizaciones que se anunciaron este 13 de junio decían que tenían un carácter de pacíficas. Sin embargo, vemos que no se está cumpliendo esta situación y esperemos que no pasen a mayores todas las situaciones que están sucediendo en este momento. En otras noticias también tenemos las pérdidas que se generan a través de esta situación que por las movilizaciones nacionales. A continuación, más detalles. La provincia de Chimborazo registra pérdidas debido al paro de actividades decretado por la CONAI y los sectores sociales. Patricio Costales, presidente de la Cámara de Turismo de Chimborazo, comentó que el sector turístico es uno de los más afectados en los últimos 4 años.
En el 2019 se registró el paro de octubre. En el 20 y 21 la paralización se debió a la pandemia. Y cuando estaban reactivándose en este 2022, surge la paralización de actividades. Con esto el turismo está en cero, precisó. Los transportistas interprovinciales tampoco tienen ingresos. Las unidades valoradas entre 200 a 250 mil dólares no están trabajando por temor a ser atacados. Igual, si bien es cierto, los transportistas dicen no estamos unidos al paro, no estamos de acuerdo con las manifestaciones, pero de alguna manera tienes por precautelar su vida y sus unidades tienen que dejar de trabajar, y eso significa que no tienen ingresos, pero como ellos mismos mencionan, la situación de los créditos no perdonan, las entidades financieras siguen, conforme va pasando el tiempo, lo tienen que cumplir con ellas. En todo caso, la afectación no solamente es a un sector, sino yo creo que a todos los sectores, comenzando indudablemente desde los sectores informales, que no pueden trabajar, no tienen sus clientes, que es la mayoría de la población que acude al centro de la ciudad o a cualquier sector en donde pueden expenderlo. El sector informal vive del día a día, ¿no? Claro, y más que todo las personas, uno de los pedidos que se realizan es por la carestía de la vida, el alto costo de los productos de la canasta básica, y de esta manera también podemos ser conscientes de que va a ser mucho más complicado tener el dinero para poder subsistir. El turismo, como dice la nota, ha sido afectado por las cuestiones de la pandemia y ahora por las movilizaciones. Entonces esperemos que estas movilizaciones que se están realizando tengan un buen fin, porque si no todos vamos a salir perjudicados de las acciones que se están tomando. ¿Más información, Glisen? Como hecho negativo, igual las paralizaciones es un hecho negativo para todos los sectores, creo, por las pérdidas, aunque el reclamo es justo también por lo que algunos sectores lo realizan. Y dentro de esto negativo tenemos que el hecho delictivo. Por ejemplo, tenemos que más de 100 hechos delictivos en Riobamba. Esta es una preocupación de donde antes era Riobamba una ciudad franciscana, pero escuchemos la información. Observe con mucha atención las siguientes imágenes. Tres personas están a pocos segundos de cometer un robo. Entre ellas estaría una menor de edad. En este video captado por una cámara de seguridad, se observa cómo los sigilosos delincuentes se acercan a un automotor estacionado. Luego, la persona que sería una menor de edad va hasta una de las puertas laterales del carro y sustrae un teléfono móvil de su interior. Después del robo, los tres sospechosos huyen del lugar. Esta novedad se registró el pasado jueves 9 de junio a las 17 horas. Más de una centena de hechos delictivos han sido alertados por la ciudadanía en los primeros 13 días del mes de junio, de acuerdo a los datos del Sistema Integrado de Seguridad, ECO-911. En este periodo han sido reportados 72 hurtos, 13 robos a personas, 6 robos a domicilios y otros robos de diferentes características, entre los que se encuentran un robo a una entidad financiera y a dos locales comerciales. La suma total de esta clase de emergencias es de 114. Bueno, como vemos, la delincuencia también cada vez va buscando sus estrategias a fin coger sus víctimas, y indudablemente eso no es tan adecuado y tan necesario de que se dé, ¿no? En una sociedad donde todo el mundo quiere vivir en paz, con tranquilidad, pero a la final ya no se puede caminar con tanta tranquilidad ni como en el día, en la noche. Antes se podía caminar a cualquier hora del día y ahora ya no. Claro, y es una situación alarmante que también dentro de los pedidos que realiza la CONAIE para estas movilizaciones es la cuestión de la seguridad, y que vemos que cada día, no solamente aquí en la provincia de Chimborazo y en Riobamba, sino que es algo que sucede a nivel nacional y que es algo que está quejando de forma permanente a la ciudadanía. Es en una noticia que también nosotros producíamos, los colegios, los estudiantes también están siendo afectados por esta situación, que es alarmante para los jóvenes que también salen de sus colegios y ya no tienen la seguridad y que van a ser atacados en algún momento también. Es alarmante la situación que se está viviendo al momento. Así es, los padres de familia, por ejemplo, envían a sus hijos a los establecimientos educativos y están pendientes hasta de qué pasará, de que no les pase absolutamente claro nada. Aparte de esto, digamos, en cuanto tiene que ver, digamos, a la situación de la delictiva, esperemos que la policía, indudablemente, realice su trabajo, pero también es responsabilidad de toda la sociedad en cuanto tiene que ver al cuidado y al buscar
la paz ciudadana. Claro, más que todo, esta situación de la policía también es tiene que realizar bien su trabajo y más que todo tenemos que ser conscientes de esta situación. Entre la información que tenemos está la cuestión de las del cierre de las vías en la parte norte de la ciudad, en donde antes era conocida como la Media Luna, que están realizando la quema de neumáticos como parte de las movilizaciones que se están realizando. Entendemos que están anunciando que para más tarde posiblemente haya una gran marcha por el centro de la ciudad. Según los dirigentes, entendemos que ojalá sea así, no habrá actos de violencia, claro. Será pacífica, que dice que los centros comerciales, los negocios pueden abrir y trabajar tranquilamente sin la preocupación de que puedan ser saqueados, que es claro. La preocupación de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en esta mañana recorríamos algunos sectores de los mercados. Están trabajando, pero con la incertidumbre qué pasará más luego. O dónde están, o la manifestación ya para poder prevenir lo que puede ocurrir. Claro, entonces para finalizar, tenemos esta situación de que los locales comerciales también tienen la incertidumbre de saber qué pasará, aunque están trabajando, pero saben ya en qué momento llegarán a cometer algún acto que no esté dentro de las leyes, y más que todo eso es una cuestión preocupante para todos. ¿Esto sería todo? Sí, la incertidumbre que queda en la ciudadanía es de qué momento se soluciona, porque ya se ve un poco de desabastecimiento de lo que constituye el gas, por ejemplo. Claro. Uno va a buscar... la ciudadanía. La ciudadanía está preocupada, y no sé si para tener de reserva o lo que sea, ¿no? En todo caso, la situación es preocupante y esperemos que en el transcurso de esta tarde podamos estar en los propios hechos de donde está la noticia y mañana podamos compartir más información. Eso ha sido todo, muchas gracias.